Hola, buenas noches, Ernie. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, aquí en el transporte ya de camino a mi casa. Tengo que meter los pies, por favor, ayúdame, no me vaya un Ay, poquito. sí. Gracias por el esfuerzo, realmente, gracias. Por eso no voy a poder tener la cámara encendida en lo que voy de camino, ¿verdad? Sí, no entiendo. Muchas gracias, Glenda. Ahí estamos siempre listos. Gracias. Ya podemos realizar el segundo laboratorio, ¿verdad? Sí, ya pueden, en este caso, está muy sencillo. Está muy sencillo y les invito a que lo puedan hacer porque ya mañana es último día, entonces porque procesan las notas entre jueves y viernes. Ok, entonces yo mañana, bueno, ahora en la noche lo voy a hacer. Sí, para que se lo procesen y no tengan problema al momento con ISAFOR. Y por supuesto, está muy sencillo, ¿verdad? Está muy sencillo. Y vamos a hablar algunas cosas muy, muy prácticas, así que ya lo pueden hacer. Wendy, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias, Lee. Igualmente. Como siempre me encuentro en camino. Eso Pero veo, aquí eso estamos. veo. Gracias por el esfuerzo. Un Gracias a usted, Lee. Muchas gracias. Un gusto. gusto.
Rosa María, qué gusto saludarle. Igualmente. Bienvenida. Aprecio mucho el esfuerzo que hacen. Sé que algunos van camino a a casita, ¿verdad? En un tráfico a veces no muy agradable. Pero muchas gracias por estar. Ya en un par de minutitos vamos a iniciar para ser muy puntuales. Siempre será algo que trataremos de impregnar la puntualidad, aun cuando a los salvadoreños nos catalogan como impuntuales, pero nosotros seremos acá la excepción, ¿verdad? Brenda, qué gusto saludarle también, bienvenida. Hola, buenas noches, Link. Buenas noches, compañeras. Un Buenas gusto también noches. estar por acá con ustedes. Qué bueno. Bienvenidas, ¿verdad? Un gusto ya saludarles y ya pues tenerles acá. Aldo, bienvenido y Ariel también, muy bienvenidos. María Fernanda también. Bueno, mientras los demás colegas se están sumando, qué gusto el poder saludarles, Catherine, ¿verdad? Sonia también. Es un placer el poder estar nuevamente con ustedes. Traemos un tema, ahora vamos a profundizar un poco más en el marketing digital, vamos a tocar algunas estrategias directamente. Buenas noches, ¿verdad? Y es un placer estar ahora con ustedes. Indudablemente estamos iniciando puntualmente, ¿verdad? 8 de la noche en punto. Y vamos a tratar de compartir con ustedes algunas de las estrategias de marketing digital, indudablemente enclavadas dentro de nuestro programa. No olvidar que hay que, en este caso, hacer el laboratorio de esta semana, ¿verdad? Ingrese a la plataforma, visualice los contenidos, hay videos, ¿verdad? Entonces es importante el tenerlo. El día de ahora vamos a perfilar claramente algunas estrategias. Directamente las utilizamos en algunas áreas, para algunas áreas son mucho más usables, para algunas otras, en este caso, dependerá de los públicos a los cuales estemos nosotros dirigiendo la particularidad de nuestra campaña. Así que qué gusto verles ya a la mayor parte casi conectados. Me permitiré ahora compartir algunos de los elementos. Le pido que si en determinado momento, pues usted tiene alguna duda, pues me levanta la mano o me interrumpe y con todo gusto vamos a tratar de ampliar. Trataremos de profundizar en un par
si alcanzamos con las tres herramientas directamente vinculadas a las estrategias del marketing digital. Buscaremos en este caso orientarlas, precisarlas, pero al final netamente será en la aplicación de la misma. Indudablemente, la aplicación técnica varía de acuerdo al medio que usted lo vaya a hacer, si lo va a hacer a través de una website o a través de las redes. Los mayores enfoques en este momento y las tendencias que se están dando en este momento son hacia las redes, ¿verdad? Redes directamente vinculadas a lo que son tiendas en línea o específicamente a la visualización y posicionamiento, que son las dos áreas que este día también vamos a recalcar y vamos a siempre a extraer lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Para que podamos en este caso tener una precisión mucho más grande. Iniciaremos como lo hemos hecho siempre. Su servidor plantearía un poco la base, el fundamento de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de SEO, ¿verdad? La optimización para los motores de búsqueda. Usted lo conoce perfectamente. Lo que vamos a tratar de definir es cómo utilizarlos como parte de esa estrategia vinculada no solo a la website. Ha habido una evolución, claramente. En el término de la pandemia hubo una evolución. Algunas son evoluciones en este caso permitidas y algunas otras son imperativas, tendrían que ser. El SEO, usted sabe que es la optimización de los motores de búsqueda que algunos buscadores como Google utilizan, pero ahora también Meta, en este caso, lo ha hecho directamente a través de las redes. Es por eso que algunas redes usted las encuentra directamente a través de los motores de búsqueda, ¿verdad? A través de Safari, a través de Google, a través de Firefox, cualquiera de estos. Déjenme un poco hablarles de esto para poner la base. Cuando hablamos de estos motores, de esta optimización de búsqueda, como SEO, como SEO, que usted lo tiene ya claro, estos indudablemente van a ser utilizados para la website. Y usted me dirá, la website está un poco desperfilada, todo lo contrario, para lo que son. Las diferentes empresas, hay un auge muy fuerte en este momento sobre lo que son las websites directamente institucionales a través de lo que son las ONGs y en este momento sobre una clara referencia, organizaciones civiles. No estoy hablando únicamente en el país, sino que es un movimiento mundial. Y por supuesto está vinculado a las redes sociales, ¿verdad? Y sus contenidos. Estos cuando son indexados de una manera sencilla. Solo quiero llamar la atención de dos cosas a ustedes. ¿Cómo podemos entrar en estos motores de búsqueda? Bueno, esas son preguntas que las vamos a contestar durante la clase. ¿Cómo hacer? Y esas son parte de las estrategias. Indudablemente, cuando entramos a un motor de búsqueda, lo que buscamos es visibilidad y posicionamiento. Si usted coloca mi nombre, en este caso en Google, debería de aparecer los sitios en los cuales yo estoy vinculado. Debería aparecer, en este caso, aquellas referencias establecidas. Es un ejercicio, me imagino que usted ya lo habrá hecho con su nombre, ¿verdad? ¿Cómo aparece? Me imagino que lo ha hecho, en este caso, con los motores de búsqueda. Hay algunas particularidades que yo quiero, en este caso, llamar su atención. Los motores de búsqueda siempre están siendo utilizados y tengo. En este caso, una pequeña estadística acá. De 10 salvadoreños, 9.5 que ocupan, de 10 salvadoreños que ocupan el Internet, 9.5 utilizan motores de búsqueda, siendo Google indudablemente el rey, ¿verdad? Pero los motores de búsqueda, aún para las redes sociales, aún cuando usted está conectado a las redes sociales. ¿Por qué? Porque en este caso saben que hay un elemento de indexado, de vinculación directa, y ahora vamos a ver eso. ¿Por qué se han puesto de moda los famosos links en las historias, en las descripciones? Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscan resultados claramente orgánicos de los diferentes buscadores de visibilizar y, por supuesto, posicionar. Visibilizar significa que de repente podamos, a través de lo que podamos producir, podamos estar presentes
en los públicos a los cuales están destinados, ya sea nuestro segmento, nuestro nicho, nuestra tribu, ¿verdad? Y por supuesto, el posicionamiento es esa penetración e impacto que logra lo que nosotros producimos. Uno de los elementos con los cuales luchamos en este momento es el funcionamiento de los algoritmos. ¿Por qué? Porque no nos hace visible, aún dentro de lo que es los motores de búsqueda. Usted sabe que los motores de búsqueda, si usted en este caso pauta con ellos, va a ser una referencia que el primero que van a buscar y va a salir es la pauta pagada. Y luego, indudablemente, estamos hablando de aquellos que de repente son más buscados. En los motores de búsqueda también se paga por permanecer dentro de las frases. Se paga directamente a Google. Google tiene en este caso tarifas, claramente. Si yo quisiera que al colocar la M, lo primero que saliera fuera Marvin, ¿verdad? Que es mi nombre, y saliera Marvin Balmore, saliera todo mi apellido, mi nombre completo, entonces tendría que pagar. Algunas universidades, algunas instituciones pagan, ustedes lo saben, en los motores de búsqueda, pagan directamente a través de publicidad. Déjeme un poco hablar cuál es el objetivo entonces principal del SEO. Es aumentar la cantidad y calidad de tráfico orgánico. Y esto discutíamos ahora en un principio. ¿Por qué orgánico? ¿A qué le llaman orgánico? Indudablemente aquello que nace de la interacción, no a través de bots. La compra de bots le hace invisible, ¿verdad? Le hace invisible su red, le hace invisible su web, le hace invisible cualquiera. Entonces el SEO lo que quiere es aumentar la cantidad y calidad del tráfico que va a tener, es decir, de la visualización que se tiene. Indudablemente, cuando redes como TikTok, Instagram, Facebook pasan a arriba de 10.000, ¿verdad? Me imagino que alguien que está acá en este caso ha experimentado lo mismo. Automáticamente nos llega un pequeño mensaje opcional, ¿verdad? En este caso, ellos lo mencionan como opcional, para poder desarrollar un promocional. El problema es que si usted en un término de 3 meses no utiliza un promocional, su tráfico se ve afectado. ¿Por qué? Porque su visibilización directamente, es decir, la forma en que los públicos a los cuales usted está siendo, en este caso, objeto de sus contenidos, no lo van a ver. El algoritmo hace que coloquen, en este caso, una pequeña marca, un pequeño punch, y no puede usted visualizar, en este caso, los contenidos, a no ser que directamente se meta, ¿verdad? Al perfil de la persona. Esto es así. Lo mismo pasa en aquellas páginas, en las websites que son construidas a través de WordPress, ¿verdad? De Wix, ¿verdad? Y aquellas que de repente también son construidas a través de HTML, ¿verdad? Usted lo sabe, a través de Joomla y todos estos. Cuando hay una conexión directamente y no tiene un amarre directamente con un tráfico, le hace invisible. Yo tengo en este caso 4 cuentas directamente. 2 son personales y las otras 2 las utilizo para poder desarrollar prácticas, ¿verdad? Con algunas empresas y cómo vincularlas directamente. Y veo claramente, por ejemplo, en una no utilizo publicidad, en la otra pauto. Y veo claramente cómo el algoritmo en las 2 me invisibiliza directamente para el nicho, para la tribu a la cual yo estoy dirigiendo el mensaje. Significa que no es visible, lo cual significa que si no compra, si no pauta en determinado momento, corre ese riesgo, toda vez que supere los 10.000 seguidores. Es un principio en este momento que está ahí, 10.000 seguidores. En este momento hay una avalancha claramente de cerrar muchas cuentas de TikTok cuando usted ha infringido alguna de las normas. Como por ejemplo, la mayor cantidad de normas es comprar comentarios. Esa es una de las cosas que en este caso los motores de búsqueda que tiene directamente TikTok lo registra y como están indexados, significa que están entrelazados, entonces registra una actividad anómala a lo que usted en este caso. No puede ser posible que una cuenta de 1.200 registre alrededor de 3.000 comentarios. Porque usted invirtió alrededor de $25, ¿verdad? Para que una publicación suya hubieran varios comentarios. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Nos lleva a precisar una estrategia clara ya dentro del SEO.
Déjeme compartir una estrategia de marketing digital que está de moda. Usted creo que ya la conoce. Se llama Link Building Splash. ¿Verdad? El Link Building Splash es la colocación de enlaces de calidad en posicionamiento de una marca, de una persona, de un proceso. Link Building Splash es lo que se está utilizando en este momento a través de los motores de búsqueda para poder visualizar, para poder posicionar, en este caso, contenidos, perfiles, procesos, productos y servicios. ¿En qué consiste esto, Marvin? Es sencillo. El Link Building Splash habla de que usted coloca un link de una persona que en este caso supera los 20.000, entre 20.000 y 50.000 seguidores y le hace un enlace de calidad. Usted sugiere la website, usted sugiere el perfil de una persona, usted en este caso, no sé si usted ha visto que hay mucha gente que está en este caso sugiriendo o colocando en sus redes, en este caso publicaciones. Eso es Link Building Splash a través de motores de búsqueda. Eso le hace tener mayor visibilidad. Cuando usted vea, en este caso, en una historia que claramente hay un link que está, en este caso, o un enlace claramente referido a un perfil de alta demanda, lo que están haciendo es posicionando su perfil, posicionando su web, posicionando, en este caso, el proceso a través del cual quieren, en este caso, visibilizar un anuncio, una historia, un Reels, independientemente cuál sea. El Link Building Splash es algo que en este momento se está dando. Nació como Link Building directamente para lo que eran las páginas web. Y el Splash fue, en este caso, la forma en que se hacía directamente en varios lugares. El Splash, el significado más cercano que le podemos dar es el riego, ¿verdad? Es lo que el splash viene de lo que hace, en este caso, un riego directamente, que es para varias áreas. Entonces, el splash viene en esa colocación de diferentes áreas, de diferentes contenidos, de diferentes historias, de diferentes, en este caso, no sé si usted ha visto, yo estoy viendo en este momento lo que son aquellos gestores de migración. Usted dice, si tú miras en mi descripción, te coloco, en este caso, tres links que te van a interesar. Por favor, consúltalos. Exactamente, ese es Link Building Splash. Porque están colocando enlaces de calidad, de alto volumen, de calidad, de orgánico, en donde si usted ingresa a través de esos, el SEO, el buscador directamente de Instagram, a través de Meta, todos los que tiene en este caso Meta, y en el caso de TikTok, pues los va a catalogar como elementos que están siendo, en este caso, interactivos y los puede colocar en determinado momento en un feed directamente. Entonces, el Link Building Splash es muy recomendable. Entonces, la colocación de enlaces de calidad, ya sea en descripciones, ya sea en historias, ya sea en la colocación de un producto, si no observe usted, lo están ocupando. Yo me di la tarea hace más o menos 3, 4 meses de hacer una búsqueda clara en Marketplace de algunos que en este caso se encargan de ventas técnicas. Y ellos lo que colocan es el producto y en la descripción, ¿verdad? Colocan en este caso enlaces, ¿verdad? De las empresas, enlaces de los videos, enlaces de los canales, enlaces de la website, enlaces para dar una explicación. Eso genera un splash. Eso genera en este caso que haya un derramamiento claramente de visualización, de posicionamiento en cada uno de los perfiles. Y eso, queridos amigos, es algo que usted y yo debemos hacer en este momento. Porque usted me dice dentro de 6 meses, probablemente va a ser otra la realidad. Por ejemplo, hace un año, exactamente hace un año, TikTok hacía visible, en este caso, su perfil únicamente con desarrollar alrededor de 3 contenidos al día. Y lo digo por experiencia propia. Si generaba 3 contenidos al día, en este caso, mi perfil era visible. Ahora ya no lo es así, porque ha cambiado el algoritmo. En este caso, estaba apostándole más directamente a los en vivos. Y es una de las formas directamente
de posicionamiento y de visualización. Entonces usted me diría, Marvin, entonces, ¿cómo puedo ocupar yo el link Building Splash ya con un motor de búsqueda? Sencillamente, en una historia, en una descripción, usted coloque un enlace, ellos le llaman enlaces de calidad, pero son enlaces de alta circulación de sitio web, de perfiles, de personas que en este caso tienen, en este caso, una cantidad enorme de seguidores, de márgenes de interacción. Por ejemplo, hablo bastante de los asesores. Yo tengo dos amigos que son asesores para el área de Canadá, que no están acá, son mexicanos. Y ellos utilizan mucho la website de migración, la website de los consulados. ¿Por qué? Porque es de alta demanda y eso les hace mucho más visibles a ellos en su perfil, tanto de TikTok como de Instagram. Uno ha crecido increíble. En 6 meses creció de tener alrededor de 3,000 seguidores y ahora va alrededor de 80,000. Usted me dirá, ¿es el tipo de contenido? Es también. Pero una de las formas que le hace visible y le hace posicionable es a través de los mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Colocación de historias, descripciones de contenido y algo que en este caso ustedes me imagino que ya lo haber visto. Algo que se llama Billups Play. Billups Play. ¿Qué es el Billups Play? El Billups Play es aquellas ventanas que se abren automáticamente. Hay dos aplicaciones, yo tengo una. Déjeme ver si se la puedo compartir. El Billups Play es, por ejemplo, son aplicaciones directamente que crean contenido ya con, en este caso, pantallas establecidas y que no necesitan ningún trabajo. Usted me dirá, ¿está hablando de inteligencia artificial? No, estoy hablando, por ejemplo, de historias, que así se llama la aplicación, del Billups Play directamente vinculado, donde usted coloca ya la alta definición en lo que usted hace, en los enlaces que hace, en la fotografía que coloca, y eso le hace mucho más visible. Ahora, en inteligencia artificial, directamente yo estoy pagando un servicio sobre visualización, ¿verdad? Para poder hacer presentaciones masivas, y tres cosas estoy investigando. ¿Cuánto se tarda? La calidad de la información y, por supuesto, las referencias que obtengo. Entonces, el Billups Play es una de las cosas que está funcionando. Déjeme avanzar con la segunda propuesta que tenemos ahora, el email marketing, rápidamente, porque el tiempo nos está comiendo. El email marketing, algunos lo desprecian. Y era uno de los que lo despreciaba exactamente desde la pandemia. Y es una estrategia de marketing digital que consiste, usted lo sabe, en el envío de correos electrónicos, a veces masivos. Algunos le llaman spam, pero es un email marketing, ¿verdad? En la lista de contactos con el objetivo de promocionar los productos o servicios da resultado. Están ocupando tres cosas ahora. Están ocupando los enlaces, están ocupando, en este caso, directamente las imágenes y están ocupando en determinado momento un punto de contacto claramente referencial de quién le está suministrando los datos. Si no, vea usted su cuenta de correo de Gmail, vea en este caso su cuenta de correo. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es promocionar productos, servicios. El email marketing trata sobre eso. Poder colocar en ciertos sectores, usted me dice, no, a mí no me interesa. Sí, probablemente usted no pertenece a ese sector, pero hay un sector que está vinculado directamente a las cuentas de correo. Y esas cuentas de correo en determinado momento, tengo una estadística pequeña acá, que habla de 20,000 correos, alrededor de 500 son sumamente efectivos. En una escaleta del 1 al 10, son 9, en este caso, efectivos. Un indicador de desempeño. Perdóneme, pero en un apareamiento claramente de efectividad, estamos hablando de una venta significativa. Significa que hay visualización directamente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es personalizado. Porque de repente han segmentado las audiencias. No a todos les envían. Es una estrategia realmente de buscar personas a través de las cuales podemos hacer un engage. Por ejemplo, ahora yo llené la solicitud de una cooperativa, ¿verdad? Me asocié a una cooperativa. Qué curioso que me pedía mi cuenta de correo, me pedía mis redes sociales y me pedía en este caso
mi número de teléfono ya no se utiliza, ¿verdad? El fijo, sino que mi número celular. Las tres, en este caso, fueron no colocadas, en este caso, una solicitud impresa, sino una solicitud ya digital. Y usted lo sabe muy bien, que en una Big Data directamente, esa información es vendida. Nosotros compramos, en este caso, las datas muchas veces de algunos supermercados. Tres empresas nos hemos unido y compramos la data el año pasado de tres supermercados. La venta de datos, bien dicho, ¿verdad, Ariel? Sí, se vende, ¿verdad? Y es caro, ¿verdad? Es caro, ¿verdad? Y esa es parte de lo que buscamos. Por ejemplo, los emails normalmente cuando son perfilados como uso diario, por ejemplo, la gran parte de emails están vinculados ahora a las bancas en línea y usted las está verificando. Cuando les envía, en este caso, además de la notificación de lo que hacen en su teléfono, le están enviando una notificación directamente a su correo. Entonces, la importancia del email marketing radica en esa capacidad para llegar de manera directa a la bandeja de entrada. Por ejemplo, este día llegaron alrededor de cinco correos en una forma personalizada donde mencionaban mi nombre, ¿verdad? Y lo que llama la atención es algunas cosas que yo necesitaba. Y son relevantes, ¿por qué? Porque es una comunicación directa. ¿Por qué? Porque han segmentado la audiencia. ¿Por qué? Porque personalizan. ¿Cómo supieron mi nombre? ¿Cómo supieron que al momento de enviar el correo me ponía, estimado Marvin, hemos pensado mucho en ti y esta es una promoción dedicada a... Es una parte muy, 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 muy interactiva que antes no era, ¿verdad? Antes le bombardeaban a usted claramente con una multitud y aún lo hacen, ¿verdad? Con los famosos spam. Pero este email marketing es mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es una forma directa de comunicarse. Hay un segmento directamente ya establecido, ¿verdad? Y eso tiene ciertos criterios. Pero sobre todo esto, lo que quiero llamar su atención es la personalización del correo. La personalización tiene un impacto, en este caso, increíble. ¿Y cómo es esto, Marvin? Bueno, usted lo puede buscar en psicología. El mayor halago que usted puede darle al ser humano, eso búsquelo para los que son psicólogos acá, sabe que es llamarle por su nombre. Es el mayor halago. Y el marketing digital no sale de ese esquema. El mayor halago a alguien es llamarle por su nombre. Usted puede llamarse fulanito de tal vez. Existe el nombre fulanito, por cierto. ¿Verdad? Pero si ustedes en este caso personalizan, el envío tiene un toque. Por ejemplo, yo me preguntaba ahora, ¿cómo es posible que me estuvieran viendo publicidad de un cementerio, ¿verdad? ¿Verdad? De la venta de... significaba que alguien había comprado, me puso como referencia quizás, compró la base de datos donde yo estoy, o simplemente para los que trabajan en Telefónica, ¿verdad? Saben claramente que tienen una base establecida. La comunicación directa es un elemento principal del email marketing. La segmentación de la audiencia es indudablemente clara. Indudablemente cuando usted tiene un correo institucional, y hablo cuando compramos en este caso un dominio, probablemente le ponemos a algunos cortafuegos, ¿verdad? Así se le llaman cortafuegos, que imposibilitan que puedan ingresar y se vayan directamente a la bandeja de spam. Pero la mayor parte, en el caso de Gmail, aunque sea catalogado así, llegan de una forma directa por la personalización que llega. Google, en este caso, está tratando de variar. ¿Por qué? Porque la personalización ya no lo cataloga como, en este caso, como el spam. El spam era masivo, este es masivo, pero hacia una audiencia, pero lo personalizan. Significa que va el nombre de uno. Yo recibí ahora exactamente los correos con mi nombre claramente establecido. No es de extrañar, dicen, tiene mi nombre. No, es una base de datos que se compra. Es una base de datos que se compra. A ver, creo que hemos hablado bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Porque no hemos entrado todavía en las estrategias directamente. Hemos tocado el pincelazo de SEO, ¿verdad? Hemos tocado así claramente lo que está pasando con SEO,
y el Link Building Splash, ¿verdad? Que está de moda, me imagino que ustedes lo han visto directamente en algunos influencers, lo utilizan bastante, ¿verdad? Las cadenas, en este caso, que se encargan de desarrollar, por ejemplo, la empresa, yo tengo un buen amigo, ¿verdad? Que se dedica, él es un influencer muy fuerte en TikTok, ¿verdad? Tal vez ustedes lo conocen, Juan de Montreal, ¿verdad? Es un buen amigo y él tiene una empresa junto con la esposa sobre lo que es, en este caso, el marketing digital. Ellos tienen una buena posibilidad, son socios de una empresa muy grande y la están haciendo. Y parte de lo que se está haciendo, platicábamos aquel día con él, es el Link Building Splash. Él lo ha estado haciendo, claramente, lo ha estado haciendo con los en vivos. Cuando ve que baja, claramente, 18 millones, creo que él anda entre 18 y 20 millones de seguidores en TikTok, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Es un poquito. Y es orgánico, ¿verdad? Es orgánico. Muy, muy buena posibilidad. A ver, coméntenme, ¿qué les parece este tema o con qué se queda o qué cree que le puede servir al final del... Porque hemos entrado despacito para que nadie se me vaya a asustar, ni todo lo contrario. Yo sé que la mayor parte de acá, la mayor audiencia que tenemos acá, maneja estos elementos y sé que en determinado momento ustedes probablemente ya lo conocen. Aldo, no sé si tiene acceso a micrófono, Aldo. ¿Qué le parece? Aldo César. Do you listen, Aldo César? No, ¿verdad? Ok, lo veo conectado ahí, pero... Ok, pa, perfecto, Aldo, no se preocupe. Ana Lizeth Melara. Si no está Ana, Andrea, ¿en qué se queda? Por ahí vi a Andrea. ¿No está? Ok. Ariel. A ver, Ariel, ¿con qué se queda? Pues con el Holding Splash. Mañana mismo voy a hacer, no lo conocía, así que mañana mismo voy a hacer publicaciones en las redes de mi trabajo para que los seguidores, yo lo voy a vivir en carne propia. Hay que probarlo, hay que probarlo. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que hay que probar. El algoritmo es, en este caso, es así muy, muy dado. Y ahora, pues, vieron lo que CNN estaba anunciando, que en este caso han colocado hace ratos, ¿verdad? En las redes sociales, parte de inteligencia artificial. Significa que se están reinventando ellos y claramente toman decisiones. Ya vieron, ¿verdad? El avión, en este caso, al que lo estaba comandando desde tierra, pues no le obedeció, sino que le lanzó un misil. Y claramente, inteligencia artificial toma decisiones propias. Y lo mismo que evoluciona y lo que dice Ariel, evoluciona claramente y hay que ver cuál es la reacción que tenemos directamente. Hay que ver cuál es el tráfico que logramos. Indudablemente hay que reconocer si ese tráfico está vinculado con palabras claves, los famosos de 3 a 7 hashtags que debería tener, las palabras claves en la identificación de sus redes, de su website, son indudablemente importantes. Esa la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esa la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no, se nos vuelve atractivo. Brenda Esmeralda. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Brenda? Bien, bien, gracias a Dios. Pues yo esta noche creo que me quedo con ambas estrategias, ¿verdad? Porque ambas nos llevan a, como usted lo mencionaba, a posicionarnos, porque eso es lo que se busca por medio de esas estrategias. Y es nuevo para mí eso de Link Building Splash. Realmente no lo había escuchado, pero ya se agregó, ¿verdad?, los conocimientos que vamos a almacenar esta noche. Excelente, excelente, Brenda. En este momento hay una revista, yo estoy vinculado con dos universidades, por si les interesa. Indudablemente solo se paga el principio de inscripción, por si les interesa. Son dos revistas que dan, en este caso, tendencia. Yo estoy estudiando
en este caso en Mancomunada, ¿verdad? Un curso de inteligencia artificial directamente en la Universidad Pontificia de Chile, el Tecnológico de Monterrey. Si a ustedes les interesa, en este caso, tendencias claramente de marketing digital en lo último que hay, por ejemplo, de inteligencia artificial, cómo evoluciona el algoritmo, es increíble, es increíble. Siento yo que no es un costo, es una inversión. Pero se mete ya sea al Tecnológico Monterrey o a la Pontificia de Chile, ellos están dando en este caso el curso en combinación directamente y le dan en este caso la posibilidad. A nosotros nos interesa porque de repente a una empresa nos interesa visibilizarle, posicionarle, y a veces las técnicas ciertamente funcionan en contenidos, pero muchas veces el algoritmo es antojadizo y es cambiante. Es cambiante, entonces nos interesa la interpretación del mismo. Excelente, Brenda, ¿verdad? Y eso nos permite en determinado momento generarlo. Cristina Alejandra Chavarría. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Pues a mí me ha parecido bastante interesante ambas, ¿verdad? Sí, ya había visto que muchos estaban utilizando los links, pero realmente no sabía cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Ambas me parecen muy interesantes y de igual manera, a pesar de que yo he visto cómo utilizan mayormente para promocionar productos el Building Splash, siento de que hay muchas organizaciones que no lo utilizan todavía. Entonces, más que todo lo he visto sectorializado en el sector comercial, pero no en el institucional. Entonces me pareció bastante curioso. Y debería ser en este caso utilizado a nivel institucional. Nosotros ahora discutíamos con un jefe de comunicaciones y le decía que tenía una baja interacción por eso mismo, porque sus descriptores, claramente sus palabras claves no estaban acorde y no estaban en este caso. Si usted claramente se va, busque únicamente 2 a 3 influencers catalogados como elementales, va a ver que están ocupando los enlaces, va a ver que ya sean sus historias o fácilmente en la historia le indique que vaya a la descripción del Reels, ¿verdad? Y ahí, en este caso, están los links. Indudablemente, usted al ingresar, en este caso a través de eso, le genera a él interactividad y le genera, en este caso, el motor de búsqueda le reconozca como uno de los mayores para poder estar en la visualización del desarrollo. Gracias, Cristina, muy amable en la participación. Veamos, Douglas Armando Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Douglas. Sí, estaba considerando ambas son muy importantes, como lo mencionaron antes, para establecer posicionamiento. Pero estaba, bueno, pensando en lo del correo email marketing. Considero que es muy buena herramienta también para establecer, como usted lo dijo, una interacción más personalizada, lo cual nos va a ayudar bastante, considero, a establecer o a lograr fidelización. Sí. Esa sería mi aportación. Excelente, Douglas, es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero no solo a través de marketing digital lo están haciendo ahora, sino a través de la falta de control que algunas telefónicas tienen, ¿verdad? Que no tienen ni siquiera en sistema el nombre de uno, sino que les imprimen a los pobres chicos, en este caso, los números de uno, y le llaman 5 veces a usted, ¿verdad? Diciéndole que usted ha sido el ganador, ¿verdad? Por ser poseedor de una tarjeta, ¿verdad? Y le llaman una y otra vez, y usted le dice, no quiero, y le vuelven a llamar, ¿verdad? Significa que ellos no llevan un control. Lo mismo ocurre directamente muchas veces en el envío masivo de correos cuando son catalogados como spam, ¿verdad? Y no como un email marketing directamente personalizado. Ese se corre el riesgo. Por eso en este caso se debe de contratar, en este caso, ya sea un motor de búsqueda para colocarlos o segmentarlos y poderlos realizar. Alguien me preguntaba, ¿se debería hacer esto?
Sí, se conoce como bases quemadas. Ah, excelente. Coloquialmente, bases quemadas, gracias. Yo no sabía ese término en este caso, Ariel. Hemos aprendido algo nuevo. No sabía. Bases quemadas. Yo lo que hago es que bloqueo el teléfono de ellos claramente, porque sí, ¿verdad? Ya una empresa ahí que ustedes ya saben que envía dinero y toda la cuestión, me hizo en el día alrededor de 7 llamadas. Ofreciéndome plata, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Y cuando ya usted ve el número de ellos, ¿verdad? 25, ¿verdad? Ya utilizan los números personales de ellos para llamarla. Bases quemadas, he anotado el término en este caso, Ariel. Gracias, ese es aprendizaje. Me encanta eso, porque aprendemos mutuamente. No lo tenía en el radar. Glenda Rocibel López. Hola, buenas noches, Liz. Buenas noches. Yo me quedo con parte de todo, tanto con los links, que todo depende del producto que nosotros estemos ofreciendo, así tenemos que ver cuál vamos a utilizar, si ya sea el link o el email market, porque depende de, como le repito, del producto y así se ve como una atención mucho más personalizada a través de un email o llamar a masas a través de un link. Bien dicho, Glenda, bien dicho. A ver, el aporte de Glenda ha sido también sustancial y yo creo que es importante, ¿verdad? El razonamiento. Si yo quisiera vender, creo que no sé si lo alcanza a ver. No. A ver, este es un bote de yogur. ¿Qué link me recomendarían para la historia? Ahí ya, José Bautista, ya está. Ahí. ¿Qué link me recomendarían para hacer una historia? Yo soy amante de las redes. Me gusta bastante molestar en las redes. Y me encanta cuando me salen algunos con mucho odio, ¿verdad? Porque de repente hay un partido, a mí me encanta meterme en los partidos de fútbol. Me gusta mucho porque genero interacción. Entonces yo solo coloco cómo sufren. Y con eso me genera una interacción increíble, ¿verdad? ¿Cómo sufren, verdad? Porque ya sea, no saben ni siquiera si soy Barça, si soy Madrid, si soy, ¿verdad? No lo conocen, ¿verdad? Y catalogan claramente ahí. ¿Qué link me recomendarían? A ver, ¿qué link o qué sitio o qué perfil me recomendarían con este? Por ejemplo, TikTok, hacer una mini historia o un story time, que es como un hilo a seguir, y los hashtags de vida saludable, por ejemplo, el yogur es bueno, ¿Y con y quién? así. ¿Y qué enlace le podría poner, Glenda? ¿Qué enlace? ¿Qué enlace me recomienda? Directamente la empresa que lo distribuye, o el lugar en donde lo puede comprar más cercano, como una tienda, como un supermercado. Ok. Gracias, Glenda. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a ver a los demás. Jessica Marcela, a ver. Buenas noches. Sí, bueno, eso de bullying splash es algo nuevo para mí. Realmente nunca lo había escuchado, a pesar de la edad que tengo. Pero sí es algo nuevo. Solo me he quedado como una duda de cómo es que funcionan esos enlaces que usted mencionaba con respecto a eso. Eso sí me he quedado como una pequeña duda. Según lo que estaba viendo, pues como normalmente hablan algo nuevo y lo escribo en Google para poder informarme mayormente, pero sí me he Así es, quedado con. así debe ser. El link building nace con la website. Ellos son los precursores. Y lo que hacen se lo voy a poner así figurado, lo que hace el buscador es mandar arañitas, le llaman ellos en la traducción, ¿verdad? De arañitas de buscar donde está, en este caso, la mayor circulación de los que están ocupando ese enlace directamente. Entonces, es sencillo. El enlace genera, en este caso, un pequeño pulso, ¿verdad? Y ese pulso, si está activo permanentemente, ese envía una señal al motor de búsqueda. Y eso es lo que le llaman arañitas los estadounidenses. Esas arañitas son las que se conectan directamente al motor de búsqueda. Un poco coloquial mi precisión, pero eso es lo que hace. Sí. Son pulsos directamente que se utilizan para saber. Imagínense que si de repente Johan, que es uno de los amigos que yo tengo, que le da información sobre
Canadá, ¿verdad? Por cierto, Costa Rica ya no llevó la delantera, ¿verdad? Puede entrar ahora a Canadá sin mayor problema, ¿verdad? Ya vieron, ¿verdad? La nueva. Así que hay que casarse con un costarricense, ¿verdad? Para que ahí pueda entrar de una sola vez si no tiene visa americana, ¿verdad? Ellos lo que hacen claramente de visualización, él había estado estático en alrededor de 60 mil seguidores y logró pasar los 100 mil utilizando en este caso los links. Los links les permiten en este caso generar interacción, no de comentarios, pero eso no sé si usted ha visto que en este caso los comentarios son determinantes, pero el link es mucho más. El link en este momento es mucho más porque genera ese pulso. El motor de búsqueda lo que hace es que manda, en este caso claramente, a buscar dónde hay mayor cantidad de pulso. Y la figura, la traducción más cercana sería, es una forma de una arañita que busca el pulso donde se esté generando. Y eso hace que se haga una visibilización más directa. Esa es más o menos la explicación, Jessica, de lo que en este caso debería de entenderse por cómo hacerlo, cómo entenderlo. A mí me encanta cuando hace eso los motores de búsqueda. Gracias. No, al contrario. Me encanta porque de repente aprendemos algo nuevo. José Ernesto Mezquita Bautista ya dijo que me descubrió ahí el yogur, ¿verdad? A ver. Le vi el logo. Eso. Bueno, yo, al igual que Jessica, soy nuevo en este mundo del marketing y todo eso. Ya lo había visto en la parte de los enlaces en algún post o algo por el estilo, que es en las redes. Pero sí, creo que para mí ambas cosas son muy, muy interesantes y quizás he ido a buscar también parte de más información para poder empaparme, para poder sumarle a lo que usted me está diciendo, ¿verdad? La Hágalo. próxima clase creo que va a ir armando todo este rompecabezas que va a ser muy, muy interesante para poder encajar todo, una idea, un concepto y cómo funciona y para qué. Y tal vez, quizás, Lick, es importante el hecho de la interactividad, ¿no? Lo que usted mencionaba, qué es lo que nosotros necesitamos y el posicionamiento de marca que mencionaba por ahí una compañera. Así que me quedo con todo y voy atrapando acá los comentarios también que los compañeros están diciendo. Bueno, uno de ustedes me dice que no lo quiere hacer público, pero en este caso me dice cuántos hashtags son los que se deben de colocar. De 3 a 7. De 3 a 7. ¿Verdad? Esos son, indudablemente tienen que ir con la temática que usted está tratando. De 3 a 7. ¿Por qué 3? ¿Y por qué 7? Son números impares. Los algoritmos en este caso trabajan más con números impares. En este momento. Si usted se va 5 años atrás y ve publicaciones, verá la cantidad de hashtags que no eran 7, eran alrededor de 10, 12, ¿verdad? Eran bastantes. Pero en este momento la recomendación es entre 3 y 7. Con eso logran visualización. Indudablemente, si usted pone el para ti, ¿verdad? De para ti está, pero súper cargado. Y indudablemente, tres cosas hay que hacer en nuestras computadoras. ¿Verdad? Bórrele cada semana los cookies, ¿verdad? Eso le va a permitir en determinado momento el reconocimiento cuando inicia o en su celular. Bórrele en este caso todos los elementos que me van a regañar uno de ustedes, ¿verdad? Que me dijo que no lo fuera a ventanear. Pero son de 3 a 7, ¿verdad? Ese es el consejo. Ok, solo termine, pero tiene razón José en este caso. Vamos a tratar de estrecharlo directamente ya al montar una campaña, ¿verdad? Tracking Plus se llama una técnica que vamos a utilizar. Catherine Abigail Ponce. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al igual que el compañero, ¿verdad? Para mí el tema de ahora es súper nuevo y a la vez interesante. Me llama la atención también lo de email marketing, porque varias veces he ido a tiendas y a veces piden correo y todo, y de la nada me mandan correo. Catherine, tal fecha va a haber promociones, puede venir, entonces
como dicen los compañeros, ¿verdad? Eso ayuda también a la fidelización de las empresas. Así que solamente. Excelente. Tiene razón, Katherine. Tiene razón. Tiene razón. Mucha razón. Katherine Vanessa Argueta. Por ahí la vi. Bueno, María Fernanda. Veo activo el micrófono de María Fernanda, pero quizás tiene problema de conexión, porque sí veo que lo ha activado, pero creo que es conexión. Si me escucha María Fernanda, ahí está. Ok, tiene que volverlo a activar. Sí, María Fernanda, tiene que volverlo a activar, ahí está. Hoy sí le vemos. Inténtelo ahora con el micrófono. Le saca, de verdad. Es el internet. No se preocupen. Ok, tranquila, que ya la vi por ahí, entonces acá yo valoro eso, no se preocupe. Aló. Hola. ¿Me escucha? Perfectamente, hola. Ahora sí. Ay, no. Es que está en un búnker, por eso. Ay, no, es que me saca, me mete, es que el wifi está malo. Está en un búnker. Pero sí le escuchamos. Sí, yo lo que con lo que me quedo el día de ahora es con el. ¿Hola? Sí le escuchamos. Yo lo que me quedo ahora es con los links Bullying Splash, porque creo que es muy importante el momento de direccionar, o sea, hacer más rápido el nombre de nuestra empresa, porque por ejemplo no se da la casualidad, pero puede hacer que hay tantos emprendimientos que se llamen casi iguales. Entonces, si nosotros ponemos en alguna historia, por ejemplo en Instagram, más que todo se da esto de los links, yo me he fijado. Entonces uno se mete al link y directamente, o sea, lo tira a la página, porque igual yo he tenido algunos como inconvenientes, digamos, de que me recomiendan emprendimientos y se llaman como igual. Entonces ya al momento de no lo encuentro, todo eso, yo le digo, mira, o sea, ¿dónde está? Entonces me dice, ah, pues espérate, voy a poner el link en la historia. Entonces ya los links facilitan a veces también a los clientes. Entonces creo que también es muy importante. Pero no sabía que tenía ese nombre, sinceramente. Según yo, soy un link de Instagram, pero ajá, no sabía que tenía ese nombre. Así que sí, este es un pequeño. Ha evolucionado, ¿verdad? Antes era para las páginas web, se llamaba Link Building únicamente, y cuando ya absorbió a las redes sociales, agregó la palabra Splash, que es ese. Excelente participación, mi estimadísima María Fernanda. Rosa María Villalta. Por aquí estoy, bueno. Buenas noches a todos. Yo me quedo con las dos cosas, tanto con el link building splash y con el email marketing, pero sí, quizás como principalmente con el link building splash, yo manejo una página, bueno, creé una página web para una empresa de encomiendas de Los Ángeles a México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y voy a hacer ahí como el intento del manejo de redes sociales y sí hago mucho el inbuilding, nada más, porque realmente no ocupan otras redes sociales más que Facebook, pero sí aplico el link de WhatsApp, el link de la página web, el link de Google Maps, y esto he notado que sí me ha generado mucha visualización, un mayor tráfico, porque Google manda como un reporte mensual y ahí voy como viendo las métricas y cada vez, o entre más veces publico estos links, veo que sí se me dispara. Y con el tema del email marketing, he intentado, pero no me ha funcionado hasta la fecha por el tipo de público, porque son personas, que sé yo, como mayores de edad o que no son muy de ocupar el correo, entonces ese sí no me ha tenido como mayor funcionalidad. Entonces creo que todo esto va enfocado a la estrategia que uno aplique en el marketing digital y en los objetivos que queremos lograr. Excelente, Rosa María, y qué bueno que me alegra que las métricas le sirvan, porque realmente es eso, ¿verdad? Uno puede ir midiendo qué tanto va avanzando, ¿verdad? Y tiene toda la razón, las métricas son increíbles, increíbles. Y gracias,
Gran aporte, Rosa María, gran aporte, gracias, gracias. Sandra Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Bueno, me ha parecido muy interesante, creo que a todos, lo de Lean Building Splash. Sí, igual, como lo mencionaban mis otros compañeros, ya lo he visto, la utilización de los Lean, pero sí no sabía el término. Y pues, muy interesante la clase. Creo que cada día se va volviendo más interesante. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar y pues, y realmente pues uno no las conoce, o las ha visto, o no sabe la funcionalidad que eso puede tener y pues nos puede generar mayores beneficios. Bien dicho, Sandra, bien dicho, porque yo le soy muy honesto. Cuando empecé a ver la circulación de los links hace unos, el año pasado fue bastante en este caso, me preguntaba por qué en este caso nos mandan, ¿verdad? A ver, y indudablemente son los pulsos que en este caso los buscadores tienen en este caso una figura claramente de detección, ¿verdad? Es una detección que ellos hacen donde hay mayor interacción. Y el enlace directamente, el link, hace que este pulso se vuelva mucho más seguido. Imagínense si tenemos una cuenta de 10.000 personas y que de las 10.000 personas, en este caso, el 25% haga y siga la indicación suya, ¿verdad? Entonces, indudablemente va a haber una interacción, va a haber varios pulsos, en este caso, catalogados como importantes para el buscador, ¿verdad? Y eso es importante. Sí, donde lo he visto mayormente es con las personas que dan información o que crean contenido sobre cómo emigrar a otro país, uh-huh. Por ejemplo, países de Europa o Canadá, cómo ir, la forma de trabajo, cómo poder emigrar. Entonces, ellos utilizan mucho los links, dicen, entra mi link y ahí está la información. Entonces, a veces lo direcciona a un WhatsApp. Entonces, ellos lo utilizan mucho. Y eso lo registra, en este caso, el buscador, lo registra. Yo, el colega que yo tengo ya pasó de 100.000 y es indudablemente, ¿verdad? Lo utilizan en gran manera. Ah, ok. Ahora ya sé para qué lo utilizan. Es la llave de ellos, es la llave. Recuerden que ellos en este caso les interesa porque, por ejemplo, las alianzas que hacen con diferentes instituciones o uh-huh. aquellos que ha visto también en este caso en los canales de YouTube, ¿verdad? Cuando alguien va a visitar y le pone en este caso el sitio, ¿verdad? En este caso es lo mismo. Es un ganar-ganar, ¿verdad? Es un ganar-ganar que se tiene directamente, ¿verdad? Así que gracias en este caso, Sandra, muy gentil. A la orden. Sonia Elizabeth Hernández. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Los dos temas están bien interesantes, ¿verdad? Sí, tal vez yo no conocía el término, pero sí, sin embargo, había visto lo de los links que lo redirecciona uno a ciertos sitios, ¿verdad? Yo creo que va a depender de lo que... si yo estoy promocionando un producto, pues me sirve un link, pero en mi caso, que son servicios financieros, me conviene más el email marketing, porque puedo mandar correos a mis clientes y es una carta de presentación más personal y más formal, porque voy a empezar a implementar, de acuerdo a mi base de datos que tengo, ya de una manera más profesional, describiéndole cada uno de los servicios para que ellos puedan tener acceso solamente. Gracias, Sonia, y ya que menciona en este caso las matrices que podría utilizar, Office 365 ha sacado en este caso tres matrices muy buenas para lo que son los emails, ¿verdad? Directamente, ahí yo les he visto, son muy buenos, ¿verdad? Ahora va a haber un poco cargadito, viene creo que a final de junio, creo que está el de ellos, el lanzamiento, pero tienen dos muy buenos, se los recomiendo para poderlos utilizar, ¿verdad? Porque ya son muy prácticos. Gracias, muy amable, Sonia. Wendy Beatriz Ramírez.
Hola, buenas noches, Lee. Pues yo me quedo con el ¿verdad? La verdad, de los links yo es bien poco porque yo no soy muy amante de las redes sociales, pero me quedaría en ese caso más que todo con lo de link, ¿verdad? Y que eso es lo que voy a aplicar yo a la empresa a partir del día de mañana. Excelente. Gracias, excelente, Wendy. Qué mejor que podamos aplicarlo. Usted pruebe, indudablemente tiene que ver que es de alta circulación y sobre todo cuando de repente llegue alguien de repente que no está vinculado con usted, que pasa muy seguido, ¿verdad? ¿Verdad? No se extrañe también que lleguen los famosos haters, ¿verdad? De esos que tiran odio, no se complique, con tal de que le generen interacción, es más que suficiente, ¿verdad? Más que suficiente. Xiomara Elizabeth Gómez. La veo conectada, Xiomara. ¡Ay! Ah, va en el bus. Dice que... Ajá. La atención al correo electrónico. Sí, genera interacción. Pero hay que tener, y tiene razón, ¿verdad? Porque dependiendo de ese feedback, ahí está la palabra correcta. El feedback, y tiene razón, Xiomara. El feedback es uno de los elementos determinantes. Por ejemplo, hay que percatarse si hay una respuesta. Y hay que tener claro si lo hacemos a través del software, que en este caso ronda entre los $35 y $70 más o menos el del envío masivo, cuando se compra, ¿verdad? Es un barato, ¿verdad? O fácilmente usted baja el demo, ¿verdad? Y con el demo usted puede funcionar entre 22 y 30 días, ¿verdad? Entonces puede hacerlo. Y si lo hace manualmente, pues percátese si la persona está dando, en este caso, síntomas de feedback. Porque si le está dando síntomas de feedback, probablemente usted necesita algún tipo de presentación mucho más acuciosa para el perfil. Es claramente. Eso es así. Así y así. Y bueno, alguien más que se me haya quedado de los que de repente no he mencionado y que no estaban por acá y quieren aportar. Yo. Mándeme. Yo por acá. Quiero ver dónde está. Nancy Liliana, mándeme Nancy. Fíjese que realmente yo había hecho una tipo carta describiendo las ventajas del café que estamos proporcionando nosotros, pero como que lo tenía un poco de menos, digamos así, lo que es la parte del email. Todavía creía yo que era un poco desfasado. Pero realmente escuchándolo y viendo las opiniones de los compañeros, que realmente me había quedado con el miedo de como al rechazo del email. Y por eso lo tenía ahí, pero estaba como con miedo de mandarlo a las empresas que tengo de contacto. Entonces ahora creo que ya se me quitó el miedo y creo que lo voy a impulsar desde el día de mañana. Personalización, ¿verdad? Uh-huh. Recuerde que no todos, y nos explicaba Rosa María claramente, depende del segmento al cual usted va, en este caso se lo va a dirigir. Y depende muchas veces de cómo está presentado. La personalización hace un engage claramente. No hay mayor cosa que le llamen a usted por su nombre, ¿verdad? Y eso es determinante, ¿verdad? Amigos, qué gusto el poder saludarles. Gracias. Y les ruego, les imploro, porque he estado viendo los tiempos de algunos, que hagan la mayor posibilidad de conectarse los 60 minutos, porque les piden en este caso un porcentaje de tiempo INSAFOR, ¿verdad? No, en este caso es por norma de INSAFOR. Entonces les imploro, porque eso ya no lo veo yo, sino que únicamente lo estoy viendo directamente en la tabla de asistencia, donde los colegas me colocan ahí cuánto es el tiempo que cada uno se coloca. Entonces, para que usted no vaya a tener problema, trate de conectarse, ¿verdad?, los 60 minutos. Y yo seré respetuoso, como lo seré en este momento, que son las 21 horas, para que usted vaya a comerse esas pupusas de queso con loroco, ¿verdad?, muy claramente ya establecidas y desde acá observadas, ¿verdad? Así que, y algunos ya ve que van con frijoles, platanito, quesito, ¿verdad? Y ahí veo por ahí a José, le acaban de pasar un tamalito, ¿verdad? Entonces, dejaré ya el tiempo. Ana Melara, la veo con su micrófono encendido. Creo que nos quiere hacer alguna invitación a algún lugar. Ahorita ahí con los 30 segundos. ¿A dónde nos va a invitar, Anita? No, solo no me podía conectar porque tenía problemas. Aquí donde vivo es bien,
En el internet hay bastante interferencia, pero sí voy a ver la clase el día de mañana porque me parece interesante el link Building Splash. Entonces, sí, quiero aprenderlo, no lo había escuchado y sí, me parece interesante. Vamos a tratar de hacer unos ejercicios. Gracias, Anita, muy amable. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios en las próximas clases para que usted, de repente serán opcionales, ¿verdad? Para que usted de repente pueda. Nadie me ha encontrado todavía en redes sociales. No se han ganado el premio todavía. No me ha encontrado nadie. Yo, ya me encontró No. Jessica, sí. Va, premio, primer premio. Sí, en serio, ¿cómo Yo no sé parece? cómo parece. Quiero ver, Es quiero ver, diferente. quiero. Pero ese es Ay, no se TikTok. mira. No, YouTube. Ah, YouTube. Pero Turturías. en Instagram, Todavía nada. estoy viendo si le encuentro. Bueno, para mí YouTube ya es un ¿Cómo filtro. parece? Ahí en los canales de YouTube van a ver las clases grabadas presencialmente de las maestrías, Ajá. ¿verdad? Ahí están grabadas las clases, ¿verdad? Es un poco ahí de variedad. Hay varias universidades, ¿verdad? De las maestrías. Ahí sí me miran muy serio, ¿verdad? Entonces ahí perdonen, ¿verdad? Que hay que. Y toda la gente con computadora, ¿verdad? Se mira muy ordenado, ¿verdad? Todos así muy quickly, muy así, ¿verdad? Muy Quickie. rápidos. Está mejor nuestra clase, mejor. Entonces ahí estaban ellos así hablando directamente sobre. O cuando me dicen. Pero no me he encontrado todavía en redes sociales. Jessica, yo me había alegrado, ya se había ganado el premio. Me había ganado un No, premio, un premio. todavía no, pero para mí YouTube ya es un filtro porque de alguna forma tiene que haber algún hashtag ahí de una red social. Bueno, Ok. pues seguro. Entonces por ahí vamos a ver esos buscadores, a ver. Ah, ahí está, ahí está. Sí, ahí hay unas clases, ¿verdad? Hemos grabado clases ahí, si les interesa, ¿verdad? Ahí hay de marketing, de planeación estratégica. Ahí está un poco del Tracking Plus, ¿verdad? Una de las técnicas que vamos a utilizar. Directamente yo me he certificado en eso en México. Directamente solo México y Argentina las tienen en este caso. Y es muy bueno. Tracking Plus es directamente muy buena. Así que, buenas noches, un abrazo, buen provecho y gracias, Buenas amigos. noches, Es un honor siempre Lick. estar con ustedes. Buenas noches, Buenas Pedro. noches a todos. Buenas Gracias, Lick. noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches.